en conversaciones con Manolo, de estas que tenemos desde hace 40 años, sobre qué está pasando y cuánto puede durar, una de las conclusiones que siempre surgían es que tenemos un problema de diagnóstico, sobre todo de diagnóstico, no tanto porque no exista, que existe, y buena prueba es la obra de las tres personas que nos acompañan, cuando que ese diagnóstico no está ni en el debate político, ni en el relato político dominante, ni tampoco en el relato de los medios, ¿no? Que se ha contaminado de muchas cosas y que acaba discutiendo lo no prioritario o acaba perdido en discusiones que no ayudan a entender lo que ocurre y, por tanto, si no sabemos lo que nos pasa, difícilmente salimos del tema, ¿no? Y siempre, cuando recordamos por nuestra propia trayectoria y la de muchos de los que estáis aquí, que la transición en el fondo tuvo un guión, porque hubo un guión compartido de la gente que vivía y tenía que tomar decisiones, y que ese guión compartido hizo posibles los pactos de la Moncloa, pero que sin los debates y los consensos previos aquello no hubiera sido posible, y hizo posible la reforma política, y hizo posible finalmente la Constitución y la convivencia. Y probablemente ahora tenemos un problema de la ausencia de ese relato compartido y de ese diagnóstico compartido, que existe porque hay muchas personas en nuestra sociedad que están contribuyendo a ese debate, pero que no ha traspasado esa barrera del discurso político. Comentaba yo ahora con Ricardo López que me pasa en mi vida periodística ya muy agotada, que siempre he sido una persona que le gusta escuchar a la gente con papel y lápiz. Y que yo ahora me pasa que escucho a mucha gente con papel y lápiz y acaban la sesión y no he escrito nada. Digo yo, será por mi mala cabeza. Pero no sé si es mi mala cabeza o las malas cabezas son otras. Bueno, con los tres ponentes que tenemos hoy, yo creo que todos conocemos porque les hemos leído tanto en vuestros artículos como supongo que en muchos casos en sus libros, y tienen una reflexión, digamos, madura, de fuste, sobre lo que ocurre y también sobre cómo salir. Y en conversaciones con ellos, en muchos momentos hemos visto que son de las personas que sostienen que es posible salir de las situaciones difíciles y resolver los problemas. Articulamos la sesión con tres ponencias, una, digamos, de ámbito general político, otra de ámbito económico y una tercera de ámbito educativo, porque veíamos que el tema de la educación es central, que en los propios libros de César y de Luis es también tema central, y en ese sentido José Antonio Marina ha sido de las personas que escriben con más lucidez sobre esos temas y que además cuando le escuchas ves que el problema educativo tiene arreglo y además tiene arreglo a medio plazo, o sea, no a larguísimo plazo, sino a medio, incluso diría yo que a corto plazo. Bueno, entonces, para la presentación pensamos que era mejor empezar por este tema central educativo y luego por los aspectos políticos y económicos que les hemos pedido a Luis y a César. Y yo, sin más preámbulos, le cedo la palabra a José Antonio.